Vamos. Sigan. Cuidado, al fondo. Acá, por atrás. Vengan. Que McClane está hecho un santo. Me gustaría saber entonces quién está detrás de estos asaltos. Tengo que encontrar un hombre decidido, valiente, alguien que no tema el peligro. Hay que llamarlo a Guillermo. ¿Qué? Ay, lo que es mi mamá. ¡Te quiero! Águila madre, llama. Tenemos una clave 4. ¡Ya va, ya va! ¡Vení, vení, vení! Sí, 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 hola, sí, señor. Clave 4. Clave 4, entendido. Perdón, señor. La confusión. ¿Qué es una clave 4? Me refiero al robo de bancos, Exterminator. Yo sabía que el robo de los bancos me lo iban a engrampar a mí. Son profesionales de primera línea. Además, ninjas. Perdón, ¿estás seguro que McClane no tiene nada que ver con esto? Estuvimos observando a McClane. Está dedicado a la meditación y a la vida natural. Precisamente su misión es ir a buscarlo a la selva y traerlo para que se una a nosotros. ¿Qué? ¿Yo ir a buscar a McClane? No, mire, señor, discúlpeme, pero a ese no lo quiero tener cerca ni de amigo, ¿eh? No quiero discutir esto por radio. Preséntese de inmediato al comando. Sí, mi coronel. Ya mismo voy para el comando. Pero antes tengo una misión, señor. Un minutito, un minuto, por favor. ¡Ah!
lo logrará, ni por todo el oro del mundo. Logrará que Guillermo se encuentre con McLean. ¿Cómo podría ser para convencerlo? Yo no puedo ir. Además, McLean fue nuestro peor enemigo. Con mi rango yo no puedo. No. ¿Gemelas? Sí. Comuníqueme con el archivo. Es urgente. No entiendo, señor. ¿Para qué me lleva los archivos? Quiero que vea por usted mismo el descubrimiento que hemos hecho. Cuando apareció ese dato en la computadora, nos quedamos congelados. Creo que era una computadora o un freezer, señor. Es buena la del freezer. Perdón, señor. Olvidé lo que descubrieron. Estábamos investigando todos los datos sobre Randolph McLean. No me hable de ese hijo de una gara. Sí, calma, tranquilidad. Yo que usted no hablaría mal de la madre de McLean. ¿Qué? Se va a ofender ahora si no me escucha. No, no, que se va a ofender es usted. Yo, señor, ¿por qué? Porque son hermanos. ¡Uy, qué bueno que somos! ¿Qué somos qué, señor? Hermanos gemelos. Me parece que se me fue la mano. Hola. ¿Qué tal? Yo soy Nico. Hola, yo soy Sol. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bien. ¿Viste la pelea? Sí. Nico. ¿Qué haces hablando con lo de Jardín Infantes? ¿Qué te la das? Vamos, Nico. ¿Qué te pasa, nene? ¿Querés cobrar? Javier. Eso estaría por verse. Ay, mira cómo tiemblo. ¿Por qué no aceptás un desafío representando a tu maestro? ¡Nico! ¿Estás listo? Anda, te salvó tu papito. No sea cosa que te pase algo antes de llegar a casa. Chao, Nico. ¿Qué haces? ¿Pasa algo? No, nada, no. Vea, mejor. Porque no quiero que nada empañe. Este, no sabe cómo es esto. Mira, no, si yo te lo cuento, no lo vas a poder creer, Nico. Te lo juro, mira. El coronel me dio un cheque para pagar el viaje a las cataratas, ¿sabes? Me voy a encontrar con mi hermanito gemelo. ¿Tú qué? Pero ese, el coronel debe estar cargándote. ¿Cómo el ropero ese va a ser tu hermano gemelo, hermano? Pero si somos igualitos, mira el perfil este, por sí, favor. Sí, dos gotas de agua. Pero escucha, por favor, mira esto. ¿Cuál es la diferencia? O sea, Nico, que hay una cosa que yo no puedo entender. ¿Cómo no me di cuenta cuando yo lo veía a Randolph que era mi hermano? O sea, que ahora que lo pienso, yo cuando me encontraba con él sentí una cosa acá. Y sabía que debe ser la intuición de que algo nos unía. No sé, pero a mí era el julepe que tenía, ¿no? ¿Pero qué decís? ¿Qué estás hablando? Che. No, pará, Guille. Ahora que me acuerdo, ¿sabes que venía mi primita del Brasil hoy? ¿Qué primita del Brasil? ¡Ana, mirá! Mirá. ¡Ay, qué dulzura! Mirá qué rica. Permiso. Que... Pero guarda, no la podemos tener con nosotros, no puede estar con nosotros, ¿no? No, pero ¿qué te crees? Es una guardería, bastante tengo con vos. Dale, Guille, por un tiempito, ahora. Mirá, yo me voy a hablar por teléfono allá al frente, vos mientras cobras el cheque. Dale, por favor. ¿Cómo le va? Mire lo que me cobran por el teléfono. Dígame si no es un robo. ¡Esto es un asalto! Ahí hay otro que se queje. Oh, ¡atrás, atrás! ¡Atrás! ¡Silencio ahí! ¡Silencio! ¡Vamos, que nadie se mueva! ¡Abajo! Esta no te la esperabas, ¿eh? Soltá la máquina porque te hago goleta. Y decir a tus amiguitos que salgan con las manos en alto. ¡Mmm!
¿Y por qué seré tan cagón? Si es tan amable. Permiso, por favor. ¡Quieto ahí! ¡Quieto! Camina ahí, dame al gordo. Vení, vení, camina. Camina, camina, vení. Dale, dale, camina, dale. Abajo, vení, vení, vení para acá. ¡Silencio! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Vamos, vamos! ¡Rápido! ¡Vamos, vamos saliendo! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Se quedan todos en el piso! ¡Más de la nuca! ¡Alto! ¡Usted! Me quiso matar, Guille. ¿Está bien? ¿No estás herido? No, quédate tranquilo. Estoy bien, estoy bien. Ay, si te llega a pasar algo, yo me muero. ¡Está muerto! ¡Está muerto! No, o sea, estoy un poquito pálido, pero ya se me pasa. ¡No, no, Guille! ¡Se refiere al guardia! ¡Ah! Permiso, permiso. Muchacho, ¿qué pasó? ¿Ustedes pudieron ver algo? Asaltaron el banco, eso. ¿Pudo identificar a alguien? ¿Quién le disparó al policía? Yo estaba adentro resistiéndome, ajá, de modo que no pude ver lo que pasaba acá afuera. Yo le vi la cara del asesino. Era un albino, esa cara no me la había olvidado jamás. Bueno, lo que usted sabe es que los albinos son todos iguales, así que uno no puede identificar. No, pero te digo que no, este albino lo podría reconocer hasta un kilómetro de distancia. Es un chico. Pero pare, pare, pare la pincha. Tenés en la cabeza, pero sos loco. ¿Cómo le vas a decir a los de la tele que le viste la cara al jefe de la banda? ¿Qué tiene de malo que le diga eso? No, ¿cómo que tiene de malo? Gracias al cielo que nos vamos a la catarata del Iguazú. Ah, vos porque tenés miedo. ¿Qué hermano? Miedo? Por suerte claro. Que no saben dónde vivís. ¿No estás seguro que me pueden venir a buscar? Pero claro que sí, si no, ¿por qué te lo voy a decir? Pero tranquilo, Nico. Estás protegido por un comando águila. ¡Ay, Dios! ¿Estás seguro que es mi primita? ¿Te acuerdas que te dije que quedo acá? Lo único que me faltaba ahora, niñero también. Anda a ver dónde está. Está claro que acá no se puede quedar, Nico. Pero está, yo hice... Está, basta, no se puede quedar acá. Lo único que faltaba, tenga que cambiar pañales ahora, anda. Ay, qué rica la mocos. No, pero acá no se puede quedar. No, no sé. ¿1974? Hola, Nico. ¡Primita! ¿Cómo va? Bien, ¿y vos? Nico, pero esta foto tiene 18 años. Vos sos Guillermo, ¿no? ¿Se me nota? Discúlpame por lo de perfume. Lo rompí. No, 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 no importa. Está todo bien. Ah, no. Me vas a tener que disculpar, pero no te puedes quedar esta noche. ¿Ah, no? ¿Ah, no se puede quedar? ¡Sí, vos dijiste! ¿Quién te dijo no se puede? No, ¿cómo la vas a dejar en la calle? Es una criatura, tu prima, loco eso. Perdóname, creo que se tiene que quedar. No se preocupen, solamente me quedo acá hoy a la noche. Ah, ¿esta noche nada más? No, lo que yo te quiero decir es que los primos de Nico son mis primos. O sea que esta es tu casa y nadie se queda en la casa de uno... Una sola noche, digo, ojo, ¿eh? No, porque yo mañana me voy a lo de mi amiga Verónica, que vive en Buenos Aires. Me voy a cambiar. Permiso. Che, nene. Ojito, ¿eh? ¿Ojito qué? ¿Ojito? ¿Pero qué me tomaste a mí, vos?
Ojito. ¿Tiene novio? Sí, yo sí le vi la cara al asesino. Era albino ese señor, no me lo voy a olvidar más. Lo podría reconocer hasta un kilómetro de distancia. Ok, ok, estoy de acuerdo. Hay que matar a ese chico. El tipo que está con él es un comando. Creo que podemos ubicarlo enseguida. ¿Sabes que cuando Nico me mostró esta foto, digo, es una nenita chiquititita? Y mira, vos, me vino una chica tan grandecita. ¿Cómo crecen los nenes? Ay, Dios mío. Nico, también, ¿cómo se te ocurre mostrar esta foto? Porque si estás preciosa. Pues, además, vos conservás la misma mirada, mira. La misma mirada pura, Ángel. ¿Vos tenés novio? ¡Que ya tengo hambre! Novio, no. Yo también tengo hambre, ¿vos? No tengo novia. No, te pregunté si tenés hambre. Ah, pero no sé que yo me enganche. ¿Vos tenés hambre, Nico? ¡Ya te dije que sí! ¿Por qué no me lo decís que es una hora que estoy hablando? Bueno, vamos a buscar unas pisitas. Si ahora compramos las pisitas, parece que está muerta. ¿No sé vos? ¡Nico! ¡Estamos hablando, ay, sí, hombre! Vamos a comprar una napolitana, pero sin ajo, ¿me entendés lo que yo digo? Nico, no sé, que tengo la sensación de que nos siguen. ¿Te parece, mamá? No sé, capaz que son ideas mías, pero... Ah, tengo una sensación. Maldito empedrado. ¿Qué hago yo? ¿Qué tal, don? Déjame a mí. ¿Qué tal, don Grande Mozzarella? Yo sé lo que te digo. ¿Qué decís de tu prima, vos? Si supiera la cara que pones cuando la mirás, vos. Ay, ¿qué cara pongo yo? Sí, ¿querés que te la cuente? Vas a ver. ¿Pero qué me tenés que contar? Ahora nos faltaba que yo tenga una cara de... ¿Qué? Ah. Creo que nos buscan, Nico. No, ya nos encontraron. ¿Qué hacemos? Vamos a usar la técnica 718. ¿Cuál es? ¡Trajimos para la derecha! Están liquidados. Teneme la pista. Gracias. ¿Y ahora qué hacemos? ¡Para! ¡Mete dentro de la catrilla, dale! ¡Síganlo! ¡No los pierdo! ¡Fuera! Que nos metamos una alcantarilla. Bueno, qué fantasioso que es tu primito, es un loco este. Dame que te ayudo. Sí, sí, vaya con la... Ay, 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 qué caro. Uy, ay, ay, amena mía de mi vida. Vamos a llamar al coronel mejor, porque si no... Esto se está poniendo cada vez más peligroso. Ni me lo diga, un día esta puerta me va a arrancar la cabeza. Me refiero al atentado que acaban de sufrir. Necesitamos el refuerzo de McClay. Así que no vuelvan de la selva sin él, es una orden. No se preocupe, señor, es mi hermanito. Lleva mi sangre y no se va a negar a pelear. Menos mal que no es cierto. ¿Cómo dijo, señor? ¿Qué? ¿Que es cierto? ¿Qué es lo que acabo de decir? ¿Qué es cierto? ¡Que tengan un buen viaje! ¡Cambio y fuera! Nico ya se acostó. ¿Qué vas a hacer? Bueno. No, viene la señora a limpiar mañana. No. La señora mañana limpia todo. ¿Sí? Sí. Entonces yo voy a dormir porque mañana quiero estar descansada. Descansada. Uh-huh. Para que estés bien descansada. Sí. Lo mejor es que duermas en la cama más mullidita de la casa. Uh-huh. O sea, la mía. No sé si... ¿De verdad puedo dormir en tu cama? Te quiero.
No, te quiero que vos estés bien cómoda, alegre, feliz. Por eso la cama mía es algo. ¿Entonces vamos a la camita? Vamos a la camita. Vamos a la camita. Ay, creo que me estoy enamorando. ¿Qué pasó? ¿Por qué esto a mí? ¿Qué hice yo? ¿Qué pasó? Nada, no. Me tenía podrido ese pajarito. Soy una persona. Escúchame, yo soy el guía espiritual de los turistas, loco. Mirá, yo soy un ejecutivo. Pero con esa facha, un ejecutivo más. Pero cómo no, lo que pasa es que me vine de sport, loco. Aparte, escúchame, ¿sabes cómo me conozco el Iguazú, loco? Yo soy, acá para el Iguazú, yo soy una especie de catarata viviendo. ¿Qué catarata? Hippie roñoso, tómatela. ¿Por qué tengo que recibir tantas patadas en el trasero? Qué mala onda que tenés, indiscreciones. ¡Bienvenidos al Hotel Internacional! Yo soy el guía ecológico oficial, loco. Estoy a su entera disposición. ¡Vamos! ¡Come on, baby! ¡Dale, loco! Yo tengo una reserva en la habitación 228. ¿A dónde me lleva? Oíme, hermanito. No, oíme nada. Vamos al parque. Dale. Vos no sabés lo que es el parque, loco. No te pierdas esa belleza, loco. Es paradisíaco, loco. Apocalíptico. Aparte, al parque se lo ven bien bueno. Bacteriológico. Hermano. ¿Pero qué hablas, este hombre? Dale, don Johnson, dale. ¿Vamos? Bueno, vamos. Uy, hola, mamá. ¿Qué pasó? Te coparon las potras, loco, cuando quieras. Sí, loco, papá, yo te las presento, loco. Todo de fiesta, baile. ¿Qué es, hermano? ¡Chupeteo! ¡Llamámela! Vení, te llamo a otra cosa. Vení acá, mamá. Mirá qué paisaje, loco. Es un rock and roll. ¡Mirá, Guille! ¡Qué copado! ¡Qué tremendo! ¡Chao, qué vista, loco! Yo me agarro un mambo total acá. ¡Chao, loco! ¡Mirá lo que es esa gaviota, loco! ¡Mirá esa mariposa! ¡Uy, loco! ¡Mirá ese perro Doberman volando, loco! Yo, ¡no se pueden creerlo! ¿Vos sabés que acá los Doberman no chumban? ¡Hacen da-da! ¿Querés conocer la garganta del diablo, loco? ¡Mátala, loco! ¡Te encontré, Estabas acá. Mira, te vas ya de acá. Pero, loco, está todo bien. ¿Pero qué pasa, persona? Persona, vamos. Pero, dale. Pará, loco, no me dejás laburar. Que voy a tener que inventar. Sí, no, sí. No, que tengo hongo. Me voy a quejar. Ay, que estoy dando de barro, caretón. Pero vos, Guille, ¿sabés realmente a dónde vamos? ¿Cómo no voy a saber? Vamos a la cabaña de McLean. Pero ya sé que vamos a la cabaña de McLean, Guille. Pero no puede ser que estemos todo el día con el machete en la mano y no llegamos a ningún lado. Aparte, el cuerpo humano tiene un cierto punto que no da más. ¿Entendés, Guille? Oh, claro, ¿cómo no te voy a entender? Pará. ¿Qué? ¿Qué te pasó? ¿Con qué? ¡Mirate! No, el maquillaje para los mosquitos, para los lagartos. ¿Sabés lo que estoy pensando? Sí. Nico. Mirá si vamos hasta allá y este tipo no me da tiempo a explicarle que soy el hermano gemelo y me revienta trompada. ¿Pero qué? ¿Ahora?
¿Ahora te vas a echar atrás? Guille, ¿qué estás? ¿Asustado? ¿Cómo voy a estar asustado? Es acá, ¿eh? Y vamos. ¿Habrá alguien? ¿Qué tenés miedo ahora? Dale, dale, con que tengo miedo, con que te gusta chicanear, ¿eh? Te voy a decir algo y escúchalo bien, Nico. Yo no conozco el miedo. ¡Ah! Hola, mi chiquita. ¿Cómo te va? Oh, se me hizo un nudo acá. Soy yo, Randy. Guille, ¿no te resulta familiar mi cara? Mira cómo es. Yo hago igual cuando me lavo los dientes. Yo hago así también. Porque somos igualitos, Randy. Somos gemelos, tesoro. Tu enemigo. Yo sabía que se iba a acordar de eso. No, mi bebé. Ya cambió todo. Eso fue el pasado, tesoro mío. Ahora tengo que decirte algo muy importante. ¡Mejor rajemos, Guille! Yo quisiera, pero no me suelta. No, no, Randy, no. Te voy a explicar, tesoro. No, 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 Randy. Vos y yo sabés lo que somos. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Rajemos, rajemos! ¡Rajemos! Guille, ¿no habrá serpientes venenosas por acá? No, tranquilo, ya se las comieron los lagartos. Ah, qué buen chiste, ¿eh? ¿Y qué? Estoy para chistes. Bueno, mira dónde estamos caminando nosotros. Seguí, seguí, seguí. ¿Qué pasa, Guille? No, me pareció que no seguían. Entonces vamos para el hotel. Sí, sí, pero vos anda para adelante que yo me quedo acá atrás. Mia! 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 Mia!
Guillermo. Está bien. Vamos. ¡Grande, Randall! Sabía que mi hermanito gemelo no me iba a fallar. Albino muerto. No preocuparse. Yo sé que es algo insólito todo esto, pero bueno, ahí están los datos, Randolph. Los sacaron de una computadora del coronel. Son hermanos gemelos, Randolph. ¿Y? No leer, castellano. Pero quería saber si es verdad que tu hermano mío... ¿En serio? Mira lo que... Pero cómo, mira lo que me pego. ¿Cómo si soy hermano tuyo? Pero mira esto. Pero, Randall, por el amor de Dios. Si somos dos gotas de agua. Mira, mira. ¿O no? Me parece que va a ser duro esto. Es una drapie el Kia. ¿Drapie? ¿Kia? No, es una cosita que yo le digo a él que... Me... Ahora nos vamos a Buenos Aires. Vas a ver cómo la vamos a pasar. Ahí sí que hay aire puro. ¡Randy! Por la esquina se cruza Randy, el semáforo. ¡Randy! ¡Randy! ¿Pero qué haces, Randy? ¿Sos loco? ¿Cómo vas a cruzar la avenida por la mitad? ¿Te pueden pisar los coches? Ahí hay un semáforo, sino cuando da luz verde. ¡Randy! ¡Pero qué sordo este hombre! ¿Qué va a hacer? Esto no es la selva, mi bien. ¿Cómo vas a cruzar la calle como un mono? ¿Pero qué? Eso es lo que... Sos un poquito, tenés que reconocerlo, una bestia peluda, mi vida. Entonces no puede ser. Esto es Buenos Aires. Además, mira cómo estás en tarlipes. ¿Tarlipes? Pelotas. Darcy. No. Guarda. No, Randall. Lo que quiere decir es que te compres ropa, ¿entendés? Ropa te tenés que comprar. ¿Cómo? Mostrarle la casa, yo me voy a reportar al coronel, por favor. Vení por acá. ¿Eh? Madre mía de Dios. ¿Esto? Ah, no, eso lo usamos cuando vamos con Guille de campamento. Yo dormir aquí. ¿Y esto? No, con eso practico karate. Tú pelear bien contra Albino. Sí. Bueno, pero ese, viste... No sé lo que debería saber. ¿Entendés? Yo enseñar. ¿En serio? Nico. ¿Qué pasa? El coronel me acaba de decir que el Albino no murió. Acaba de dar otro golpe. Corres peligro, Nico. ¿Y eso qué es? Déjame. Se debe haber abierto una puerta. Quédate acá. Vos, hermanito, anda adelante. Yo te cubro. Yo también voy. ¿Tú quedas acá, te dije? Ana, ¿qué haces acá? Pues que se trabó el ascensor y creo que tendría que haber tocado el timbre. ¿Qué hizo? Ah, no estamos jugando acá con... ¿Es quién es? ¿Quién es? ¿Cómo? ¿Quién es? Ana, qué pregunta, no se nota.
Vení, Randy, vení. Nada que... No se nota quién es. No. Mi hermanito gemelo. ¡Ah! ¡Hola! ¡Nico! ¿Qué pasa, Nico? No, nada. Lo que pasa es que no te esperábamos. Es que me olvidé el bolso acá adentro. Bueno, dejá, yo te lo voy a buscar. Pasa, pasa. ¿De verdad que no pasa nada? No, no, todavía no, pero cómo me gustaría que pase algo. ¿Qué? No, ¿sabés qué? Me encantaría mucho que esta noche te vengas a tomar un cafecito y a escuchar un poquito de música. ¿Querés? Lo que pasa es que hoy salía con mi amiga Verónica, justo. Ay, pero bueno, traela y salimos con Randy. ¿No te gustaría que...? Buena idea. Claro. Pero no va a venir vestido así, ¿no? Digo, con esa pinta, ese look. ¿Qué tener mi look? No, tiene razón. Muy bien, Randy. No tiene nada el look. Él puede estar así, yo voy a estar como él. Y usted también viene así al natural. No, una broma, no. No, si justamente hoy vamos a comprar ropa, ¿no es cierto, Randy? Tú estar bien así. Ese es un loco, ¿eh? Después hablamos, Randy. Pinchamos la goma. Lo único que faltaba, me olvidé el gato. Siempre el mismo vos, ¿eh? Te olvidas de todo, ¿eh? ¿Qué? Me olvido yo. Una vez que me olvidé algo, me olvidé el gato. ¿Qué voy a hacer? Sí, ¿y ahora qué hacemos, eh? No sé, habrá que llamar un auxilio. Acá está. ¿Qué es esto, Rando? ¿Tú quieres el gato? No, animalito de Dios. Lo que yo necesito es algo para levantar el auto, ¿está claro? Eso es el fácil. ¡Ay, se meó! Tomá, tomá. ¿Y yo qué hago? Ay, bueno, por favor. ¿Cambiar la goma? Qué animal. Mire cómo levantó el auto. ¿Pero cómo me vas a romper la ropa? ¿Qué te crees que estamos en la selva acá? Estar más cómodo. Bueno, pero yo tampoco me rompo la ropa por eso. No, llega un momento, viejo. Vamos a volar largo y tendido acá, porque la verdad... Allá están. Seguilos. Cuando bajan, mueren. No, un momento. Usted no puede estar en este lugar. ¿Sí? No, pero justamente veníamos a comprarle ropa, por eso. Trae el regalo. Me gusta andar en pelotas. Bueno, ¿cómo? No, no. No, no, que tiene problemita con el idioma. No habla castellano, ¿no? ¿No lo conoce? No, 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 la verdad que no. ¿En serio me lo dice? Sí, sí, no lo conozco. ¿No? Sí, está la madre. Míremelo bien, por favor. Sí, lo miro, pero la verdad que no... ¿No la agarró todavía? No. Por favor, otra vez. ¡Ah! ¡No! ¿De verdad? Tu guardia, el Tarzán. ¡Tarzán! Yo soy el hermano. Mucho gusto, señor Tarzán. La manito, papá, la manito animal. Encantado. Sí. ¿Cómo le va? Mire, le quiero pedir un favor, si es tan amable. ¿No me firmaría un autógrafo? Sí, cómo no. No sabe lo que es para mí un autógrafo suyo. Sí. Hace años que quisiera... Firmale, papito, firmale acá. Vamos, un... con el dedito. Sí. Mueve la mano. Ahí va. Gracias. Está. Vamos a salir. Gracias, No, por favor, es un gusto. Gracias, jefe. Tarzán. Las cosas que se ven en el shopping. ¡Genia! ¡Haya! ¡Hayaku! ¡Hirari! No, vení, hermanito, no. Son muñecos, no te van a saludar. Vení, mi vida. Ven. No, no. Sí, chao, chao. Hola chicos, yo soy la vendedora. ¿Qué necesitan? ¡Trabajo! Al hombre se le incendió la casa. Mira qué lástima ahí. Se quedó así en cuero. ¿Por qué no le vendes alguna ropita, por favor? Ay, pobre, pero ¿para qué le voy a vender algo si así desnudo quedas re genial?
Más que ropa yo te vendería un corpiño, tarao. Ay, pero lo que pasa es que con este físico, no sé qué talle tendrá, ¿no sabes? Rambo al lado tuyo es una lombriz. Ya te busco algo, tarao. ¿Sé que la mina la conozco de algún lado? Sé que a mí también me parece algo conocida, pero no sé, no sé. Linda mina, me gusta. Linda mina, lindo loro. ¿Qué es el lindo loro? Después te explico. A ver. A ver cómo te queda esta. Toma, probate, gordo. ¡Ah! ¿Vos sos el chabón? Shh, pará, loco. Shh. No me quemé, loco, no me quemé. Yo después te cuento. Ay, dejate la rota así que con ese lomo te queda brutal, tarao. Randy, esto es lo único que encontré grandote que me dio acá el hombre. ¿Por qué no te lo probas? Anda, dame toda esta camisa, madre mía, dámela, dámela. Anda, anda para allá, anda, anda, mamita, anda. Mamá. Rico. Pero, ¿qué hace, señor? Perdón. ¡Vaya, papelonero! ¡No quiero! ¡Le bajo los dientes yo, eh! ¡Ay! Sepa disculpar a mi hermano gemelo. Realmente es un hombre de la selva y no está acostumbrado. ¡Degenerado, atrevido! ¿Pero qué se ha creído? Pero una vez que pido disculpas. Sos un incomprendido, Guille. ¡Guau! ¡Re guau! ¡Qué pedazo de hombre! ¡Papito! ¡Ay, qué tenés que hacer esta noche, mi Terminator! Tenés que salir con la abuela. ¡Ay, qué lástima! Y bueno, pero no va a faltar oportunidad en otro momento. Total, ya sabés dónde encontrarme, tarao. Para vos, lindo loro. Ah. Fíjate si están ricas las tortas, ahí es. Pescado, saca ese tipo. Viejo, cállese. Ninguna rica. Esperan un segundo, muchachos. Hola, Nico. Hola, ¿cómo te va? Bien. ¿Bien? Sí. ¿Y este pigmeo? ¿Qué hace acá? Javier. Ay, mirá cómo lo defendés. Es que él solo no se puede defender. Ustedes se creen dos malitos, ¿no? ¿Por qué? ¿Tenés algún problema? Si querés, lo podemos arreglar en el gimnasio. Pero no creo que aceptes un desafío. No me gusta que hables así. Sí, tenés razón. ¿Para qué perder el tiempo hablando con un cobardón? Esto no me gusta nada. Mi tampoco. Me gusta dar cocodrilo a la parrilla. Los pibes no me gustan nada. Lo peor que me parece es que Nico está copado con la chica. Ahí vienen. Están bajando. Let's go! Move it! Move it! You there! Muchacho quiere estar con chica. ¿Desafiar a Nico? Prefiero no hablar de ese tema, ¿eh? No, Nico, no. Negándose a hablar, no se solucionan los problemas, ¿eh? Ya dije que no quiero hablar de ese tema. ¡Es una estupidez! Enfrentar problemas como un hombre no estúpido. Estúpido es escapar de problemas. Muy bien, Randall. Mirá qué hermoso consejo que te da. Músculos e inteligencia. Es igual que yo. ¿Qué pasa, Randy? Peligro. No pasa nada, tranquilo.
¡Quieto! ¡No te copes mal, maldito! A tener mi disfraz de mina por necesidad, loco. ¿Qué te crees, loco? ¡Que soy un marica! ¡Loco, pará, loco! ¡Chao, loco! ¿Quién pinchó? ¡Debe morir! No, no, ahora no. Hay muchos testigos. ¡Vamos, vamos! Nos quisieron matar en el estacionamiento. Fue una cosa tremenda, señor. Que se venían encima. Yo luché, señor, pero... Suerte que estaba mi hermanito, señor. No sabe lo que fue Randy, mire. Se ve que sale a mí. Yo le digo Randy, señor. Con el amor me... ¿Pero va a trabajar con nosotros o no? No, señor, no. Está... Es pacifista ahora, me dijo. Yo no quiero nada. Ese, ¿qué hace? Lo defiende a Nico, lo ayuda, pero de agarrar las armas ni hablar, señor. Voy a hablar con él. Esto se está poniendo cada vez peor. No le aconsejo, señor. Está muy ocupado enseñándole artes marciales a Nico. Hermosa la estatuilla realmente, ¿eh? ¡Espacio! ¡Espacio! ¡Pará! ¡Pará! No. ¡Hola! ¡No, no, no! Perdón, no, que interrumpo. Randall, necesito hablar con vos. Practicar patadas. Mira, Randolph, esto que te quiero decir es muy importante. Si tratarse de trabajar con coronel, olvidarlo. No quiere tomar armas. No quiera. No, hermano, Randy, no es esa guerra. Es otra guerra, Randy. Esta noche vienen las chicas. Entonces quiero que salga todo bien. No quiero ninguna metida de pata. ¿Entendés la que te quiero decir? Sí, que te gustaron. Pero no saber cómo... No, tranquita, el maestro. ¿Qué? Se me va a poner nerviosito. Está todo bien. Si aparte tenés la misma pinta que yo, te va a ser fácil. Pero... ¿Qué, papá? No saber cómo bailar. Bueno, eso... ¡Pero eso no es problema! Vos
me enseñás karate a mí y yo te enseño a bailar a vos. ¡Qué grande el banana! ¡La agarraste! Te voy a enseñar a bailar. Yo voy a poner el champancito en la heladera. ¡Vamos, vamos, vamos! Te va a gustar esto, ¿eh? Vengo a formalizar el desafío. Hola, Guise. Hola. Te presento a Vero, mi amiga. Qué hermoso nombre, Vero. Hola. ¿Y él? ¿Qué va a ser mi pareja? Bueno, yo no tengo... ¿Usted se me va a la cama ya mismo, mocosa? ¿Dónde quiere...? No, no, justamente me estaba diciendo que querías ir a dormir, ¿no es así, Nico? No, pero tu pareja va a ser el hermano gemelo de Guillermo. Ah. ¿Dónde está Ana? No lo veo. Debe estar por venir en cualquier momento. Ah, ¿el hermano gemelo? Sí, somos igualitos. Nos diferenciamos en una sola cosa, él no tiene bigotes. Bueno, yo me voy a dormir porque tengo sueño, ¿eh? Ah. Chao. Chao, Nico. Dormí bien. Chao, bebé. Vení acá, Randy, vení, vení, vení. Nico, ahí están. La tuya es la de dorado. Mirá qué culo. ¿Eh? Decile cosas lindas, elogiala, sé educado. Eso nunca falla, Randy, vení. Bien usted, bien. Papito. No, no es mi hermanito, ¿ves? Randy, te presento a Verónica. Hola, ¿qué tal? Encantado. Tienes lindo culo. Vos también estás muy elegante. Ah, sí, pero me gusta más andar en pelotas. Qué simpático, ¿no? Ay, no, que vive mucho tiempo en la selva y... Ah. Randy, por favor, no abras la boca, le estás arruinando todo. Decirme que tenés lindo culo. Bueno, tu sinceridad nos va a mandar al muere. ¿Ponemos un poquito de música? Ay, sí, bueno, sí. Bailamos, ¿eh? Estamos un poco tensos todos para salir de la tensión. Poné música, ay. Randall. Hola. Que musiquita para bailar. Bueno, permiso. ¿Qué haces? ¡Bailo! Nico, enseñarme este baile. Esto es para otro momento. Ahora, ¿por qué no pones algo para...? Quiero saber otra cosa. Bueno, está bien. Yo voy a buscar el champán. ¿Me lo vamos a buscar? ¿Me acompañás, Anita? ¿Algo más romántico? ¡Ay, sí! Ay, te hacemos un poquito algo. Opa. ¿Hablamos? No sé. Yo te enseño. ¿Vamos a bailar, no? No, la verdad no tengo muchas ganas de bailar. Yo tampoco, la verdad que... ¿Por qué nos sentamos mejor? Más lindo, ¿no? Bueno. Estamos juntitos. Dios mío. Vamos a poner la copita. Creo que tenemos que hablar. Sí, claro que tenemos que hablar, pero ahora tengo ganas de darte un besito. No, espera. No, ya entendí, ya está, ya entendí. Epa, hay mucha luz. Hay mucha luz. No, Guise, no es. Sí. No, escúchame. Ahora vamos a... También quiero hablar, pero hay que tratar de... ¡Guise! ¡Ay, qué pasó! ¡Chicos, Guise desmayó! ¡Pero qué inoportuno! ¡Guise! ¡Guise! ¡Ay!
se me fue la mano con el champán. ¿Y esto? Pasé una noche maravillosa, Ana. La maté. No puedo, Randall. Si no inventamos otra cosa, no voy a poder, ¿eh? Claro. Entonces, Nico decir que renunciara al desafío. ¿Qué quieres decir con eso? Si Nico no ser capaz, dejar de pelear, yo ir a darme ducha. Día. Hermosa mañana, ¿verdad? Randall, ¿podemos hablar un segundito, si es tan amable? Entonces yo estaba sentado acá, y quiero apagar la luz. Y a partir de ese momento no me acuerdo de nada. Puede ser posible. Pero, ¿cómo una mujer me puede hacer olvidar todo? La memoria perdí. Contame, hermanito, por Dios, contame. Una vez que se me da, ¿cómo no me voy a acordar de nada? ¿Cómo fue pasar la noche con esa diosa? ¿Tú pasar noche con quién? ¿Pero cómo con quién, Randy? Con Ana. Guarda, guarda que viene Nico. ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo anda? ¿Cómo fue el karate? ¿Bien? Bien, bien. Randolph, ¿le dijiste a Guille que hoy nos esperan Verónica y Ana en la pileta? No te dije. Es ella la que empieza a perseguirme ahora. ¿Vos vas a venir, Nico? Sí, por supuesto. Yo le invité a Sol. Mirá, nene, cómo aprende de papá. Ya está todo listo para el nuevo golpe. Mira, chico. No se preocupe. Ya nos ocuparemos de él. Franco, ¿qué te parece las chicas? Lindos loros. ¿Pero cómo loros? Pero Dios mío, este no aprende más. Cuando vea las amiguitas del dueño de la pileta, te va a sacar desmayado, hermano, vas a ver. ¿Quién es el dueño? Ah, Ricky, un amigo mío. Hola. Después los veo, muchachos. Mirá el pibe. Chico, por ejemplo, ¡Ricky! ¡Guillermo, querido! ¿Cómo te va? ¿Pero cómo te va? ¿Cómo estás? Ah, qué lindo que estás, siempre buen mozo, rodeado de belleza. Te presento a Randall. Mucho gusto, Randall. La mano, animalito. La manito. Ahí va. No, ¡Qué Dios! ¿Qué va a ser? ¡Qué hermosas mujeres que tenés acá! Muchos lindos loros. Sí, sí. Muchos lindos loros. Sí. No, hay. Hay que frenar. Hola. Hola. Chao, muchachos. Me voy a atender a las chicas. ¡Qué grande, Ricky! ¡Vamos todavía! ¡Uy, mirá, Ram! Ahí vienen las nuestras. ¡Ay, mirá! ¡Ah! ¡Saluda! ¿Vamos a nadar? Dale, dale. Randy, sí. Por Dios, Randy. Bueno. Una brutita bestia de... Es un animalito de Dios. Guille. Sí. ¿Cómo estás? ¿Yo? Digo, por lo de anoche. Ah, bueno, caramba, ha sido una noche espectacular. ¿Por qué no me acuerdo de nada, Dios mío? Pero vos, ¿cómo la pasaste vos, por favor? Bien. ¿Nada más que bien? Y por lo de anoche lo podría haber pasado mejor. Te diste un golpe feo que me quedé preocupada. ¿Dónde me golpeé? Acá en la cabeza, con esa puertita secreta del transmisor. Yo lo sabía, qué horror, qué horror. ¿Y Nico dónde está? No, ¿quién Nico? Vamos a hablar de nosotros, por favor. ¡Ah, Nico! ¡Oíme, por favor, anda, anda! ¿Qué te pasa? Pero, ¿sí? ¿Por qué te metes en el camino? ¡Pero ¿cómo? Por Dios! ¡Qué señor! Perdóneme. Thank you.
Perdón. Perdón. ¡Ay! No, chiquitita, mira vos lo que... ¡Bueno! ¡Epa! ¿Pero cómo te pasan estas cosas, mi viejo? Ricky, por favor, contame cómo haces vos con las mujeres. Y bueno, ustedes no tendrán mi pinta, pero se la pueden rebuscar también, viejo. ¿Pero cómo? No, mira, a mí te pido, por favor, decime la verdad. ¿Algún secreto tenés que tener, Ricky, vos? Ningún secreto. Lo que hay que saber es aprovechar las oportunidades. ¿Y cómo, Ricky? Decime. Mirá, mirá esa. Sí. Vos vas y ataca. Cuando estés subiendo las escalinatas, sí, les da la mano, sí, sí, y ataca. ¿En serio me decís? Pero anda, ataca, viejo. Por favor. No, mejor ayuda a mi tía. Oh, si sos tan amable. Sí, a ver. Permítame. Gracias, caballero. Ay, pero usted es Ricky, Ricky Maravilla. Sí. ¡Ricky! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Pará, pará, pará! ¡Loca! ¡Ah, si sabe nada, pero no! ¡Agárralo, por favor! ¡Agárralo! Ahí te hacemos respiración boca a boca. Ay, yo lo hago. Respiración, vamos a hacer la respiración. Ay, no reacciona. Ay, pobre, ay, no reacciona. ¿Qué le pasa? Che, ¿están haciendo teatro este? ¿O será en serio? No, te lo dije, es un genio, ¿eh? ¿Qué tener duda? ¿Qué duda? ¿Quién tendrá el petiso? Yo seré petiso, pero no tarado. No me gusta que vayas a pelear con Javier. ¿Pero qué tenés? ¿Miedo por él? No, vos sabés de lo que tengo miedo, Nico. Javier es muy agresivo. Es capaz de salirse del reglamento. Pero quédate tranquila. Yo le voy a ganar. Ahí está Nico. Ay, tengo miedo. Nico gana. Espero que no te equivoques. ¿Viste lo que se puso? Es el pañuelo de sol. Los voy a matar. ¿Sabes que no me gusta nada como lo miró a Nico? Miradas no golpear. Piernas y puños golpear. ¡Susuquete! ¡Sube! Aprender conmigo.
¡Sácate! Está bien, déjenlo. ¡Déjenlo! Prendido, coronel. El coronel descubrió la guarida del albino. Yo tengo que ir. Yo voy con vos. ¿Seguro? Sí, yo voy a ayudar. Yo también, no me la pierdo, ¿eh? ¿Estás loco? ¿Qué te crees? ¿Es un juego esto? Vos te quedas acá y no te moves. Solo acompañalo. Vamos, Randy. ¿Qué hice? Quería decirte algo. No, ahora no puedo, discúlpame. Vamos. ¿Se habrá enojado conmigo? No sé, querida. Mientras el mío no se haya enojado conmigo. ¡Nico! Nico, discúlpame, no pudimos ir al gimnasio. ¿Cómo te fue? Yo sabía que mi hermanito no me podía fallar. Ahora vamos a esperar que vengan los refuerzos, coronel. No perder tiempo. Que mando siempre llegar tarde. No, no, Randy, lo que... ¡Randy! ¡Randy, por favor! ¡Randy! Thank you.
desgraciado soy yo. ¡Albino! ¡Albino! Thank you.
¿Ustedes? ¿Por aquel lado? Sí, mi coronel. Ustedes no peleen más. Vengan conmigo. ¡Ay, Carimás! ¡Ay, Carimás! Cúbranme con las armas. Es un placer tenerlo con nosotros. Gracias, señor. Y gracias, hermano. Vengan. Usted, ahora. El albino tiene 7 vidas como los gatos, señor. Una cosa que... Bueno, creo que ahora nos merecemos unas lindas vacaciones, mi hermanito y yo, ¿no? Guillermo, precisamente de eso quiero hablarte. ¿De las vacaciones, señor? No, no. Sobre usted y Randolph. ¿Qué pasa, señor? Tengo que pedirle disculpas por haberlo engañado. Usted y Randolph no son hermanos. ¿Cómo? Pues usted me dijo... Sí, le dije para que fuera a buscarlo. No. Usted no me puede hacer esto a mí, coronel. Lo siento mucho. No, no puede ser, ¿no? No, señor, ¿cómo? Yo estaba muy feliz de haber encontrado a mi hermano. ¿Cómo? No importa, Guille. Tú ser mi hermano para siempre. ¿Sí? ¿Quién habla? ¿Cómo? Está bien, estaremos así. Secuestraron a Nico. ¿Qué? Quieren canjearlo por el albino. ¿Dónde se va a hacer el canje? En un cementerio de automóviles. Piden que vaya un solo hombre por cada bando. ¡Vamos, coronel! ¡Vamos, señor! ¡Vamos!
no sé qué. ¡Ya pueden venir! ¡Los tengo agarrados del culo! ¡Perdón, señor! ¡Venga, venga! ¡Sos un fenómeno, Guille! ¡Quieto! ¡Arriba! ¡Sube! ¡Llévenlos! Guille es el bruto como el sol. Usted decir que yo hermano de Guille. Yo un poco bestia también. Albino. Chicas. Uy, esta vez no se me escapa. Randy, hace todo lo que yo haga, ¿eh? Ahí está. ¡Qué es eso! ¡Ay, qué miedo! ¡Uy, tenés una avispa en la cola! Pero no hay nada que hacer. Somos como hermanos gemelos.